Les voy a hacer a los chamacos hoy unas albóndigas de pollo. Aquí ya tengo el arroz precocido, se lo pongo aquí, le fue más o menos como una tacita y media. Ya lo empiezo a mover, le puse dos huevos, le puse pimienta, le puse cebolla con un ajo molido, ya lo tiene aquí, y un poquito de sal. Y ahora el arroz y ya mixtearlo. Bueno, me puse unos guantes para mixtearlo mejor, ya que no podía así. Vamos a ver. Por lo pronto acá estamos haciendo el tomate, le ponemos su de este de Goya, su sazonador, para que agarre un buen sabor y un buen color también. Vamos a ir poniendo las bolitas aquí. En cuanto caen, como vieron, estaban aguaditas, pero aquí ya luego se hacen bien duras en el juguito este. Una pequeña verdurita. Bueno, pues ahora sí nos vamos a esperar un ratito. Le echamos unos chilitos arriba para que amortigue el golpe. Calabacitas y zanahorias para que sea saludable para los guaches. Y los chiles, como no les gusta picoso a ellos, yo le pongo arriba los chiles para mí. Y ahora sí, a taparle. Parece que ya está listo. Ok. Ahora vamos a servirlo. Más. Otro más para el titi. Ay, es que el titi se come picante, más chiquito y más bueno, más valiente. Como yo soy muy buena para las habas, para todo lo que es verde, miren, ya le puse esto aquí a mis albóndigas. Y aprovechando, a los chamacos les encanta el cilantro, así que les echo para la comida eso. Pero no crean que les gusta, como decimos, picadito, así nomás en pedacitos. Y pues ya empiezo a ponerles al mío un poquito, al de ellos otro poquito, a cada uno un poquito. Y esto es lo que les fascina a ellos, vamos a comer. Bueno, le ponemos poquito aguacate también, una tortillita de estas. Y ya con esto creo que ni tortillas voy a necesitar.